Nos propusimos empezar cada nuevo audio con una canción, con un poema. Por el tema que tocamos hoy, es dable repetir este texto atribuido a Hellinger para otros de autor desconocido. Y después nos vamos a quedar un ratito charlando juntos, si querés. Si te estás por ir a dormir, te puedes acomodar y si te dormís, no te hagas problema, me seguís escuchando en otro momento. Conocemos este texto. Vamos a ir despacio. Porque un día me di cuenta de que la vida es perfecta. Acepto. No solo aprendí a aceptar. Comprendí. Y vamos con el texto. La vida te desilusiona para que dejes de vivir de ilusiones y veas la realidad. La vida te destruye todo lo superfluo hasta que queda solo lo importante. La vida no te deja en paz para que dejes de pelearte y aceptes todo lo que es. La vida te retira todo lo que tienes hasta que dejas de quejarte y agradeces. La vida te envía personas conflictivas para que sanes y dejes de reflejar afuera lo que tienes adentro. La vida deja que te caigas una y otra vez hasta que te decides a aprender la lección. La vida te saca del camino y te presenta encrucijadas hasta que dejas de querer controlar y fluyes como río. La vida te pone enemigos en el camino hasta que dejas de reaccionar. La vida te asusta y sobresalta todas las veces que sean necesarias hasta que pierdes el miedo y recobras tu fe. La vida te quita el amor verdadero, no te lo concede ni permite, hasta que dejas de intentar comprarlo con baratijas. La vida te aleja de las personas que amas, hasta que comprendes que no somos este cuerpo, sino el alma que él contiene. La vida se ríe de ti tantas veces, hasta que dejas de tomarte todo tan en serio y te ríes de ti mismo. La vida te rompe y te quiebra en tantas partes como sean necesarias para que por allí penetre la luz. La vida te enfrenta con rebeldes hasta que dejas de tratar de controlar. La vida te repite el mismo mensaje, incluso con gritos y bofetadas, hasta que por fin escuchas. La vida te envía rayos y tormentas para que despiertes. La vida te humilla y derrota una y otra vez hasta que decides dejar morir tu ego. La vida te niega los bienes y la grandeza hasta que dejas de querer bienes y grandeza y comienzas a servir.
La vida no te da lo que quieres, sino lo que necesitas para evolucionar. La vida te lastima, te hiere, te atormenta, hasta que dejas tus caprichos y berrinches y agradeces respirar. La vida te corta las alas y te poda las raíces, hasta que no necesitas ni alas ni raíces, sino solo desaparecer en las formas y volar desde el ser. La vida te niega los milagros hasta que comprendes que todo es un milagro. La vida te acorta el tiempo para que te apures en aprender a vivir. La vida te ridiculiza hasta que te vuelves nada, hasta que te haces nadie, y así te conviertes en todo. La vida te oculta los tesoros hasta que emprendes el viaje, hasta que sales a buscarlos. La vida te niega a Dios hasta que lo ves en todo y en todos. La vida te acorta, te poda, te quita, te rompe, te desilusiona, te agrieta, hasta que solo en ti queda el amor. Este texto va a meditar, como alguna vez me lo propuse, un solo video, nada más que uno solo. Toda la confianza en la vida está puesta en estas palabras. Hola amor, ¿cómo estás, corazón mío? Mi compañero de ruta, mi hermana del alma, de mi corazón, mi familia elegida. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sentís? Gracias por existir, por estar, por suscribirte, por darle me gusta. Gracias por tus super gracias que me permite ver tu comentario y respondértelo. Te lo respondo y muchas veces lo pasamos al audio. Hoy tengo algunos super gracias, algunas respuestas a los super gracias. Aceptar la vida, cómo transitar la vida. ¿Se puede vivir sin sufrimiento? Son las circunstancias difíciles las que nos impulsan a buscar. Y en el estado actual de la humanidad, el sufrimiento nos hace buscar. Dolor y sufrimiento. Si yo a la pena le agrego sentimientos de culpa, ¿por qué no estuve? ¿Por qué no ayudé de otra manera? Tendría que haberlo llevado, tendría que no haberlo llevado, tendría que haberle dicho. Ese es el sufrimiento. ¿Se puede vivir sin sufrimiento? Sí, lo que no se puede vivir sin dolor. El sufrimiento son esas historias de lo que deberíamos o no deberíamos haber dicho o hecho. Cuando estuvimos con un psicópata, llegamos, debería haber sabido, debería haberle dicho, no debería haber empezado, debería haber cortado. Una cosa es el shock y otra es agregarnos historias que nos siguen lastimando. Es el rechazo a lo que ha pasado y a lo que está pasando. Venimos a experimentar todo tipo de experiencias, la alegría, la felicidad, el dolor, la tristeza, todo, venimos a experimentarlo todo. Pero el dolor va en contra de nuestros deseos. Queremos sentirnos seguros. Nos sentimos separados, eso nos da miedo. El karma no es un castigo, es resolver en amor y transformar todo en una evolución de conciencia. Nos sentimos separados de los demás, esa es la apariencia. Entonces tendemos a buscar nuestra seguridad afuera, en relaciones, en ruido, en fiestas. Pero un día eso se acaba, la persona se va, las fiestas se terminan y perdemos la seguridad y el camino que nos queda es ir hacia adentro. En donde encontramos a veces en principio mucho vacío. Sin embargo, continuando con la práctica, encontramos el sentido de la vida, que es el amor, y a veces para eso tenemos que tocar fondo. Buscar el sentido de la vida es volver al amor. Por eso yo no me nutro de sangre, ni de dolor, ni de explotación.
Deja de poner, por favor, el enfoque de tu seguridad afuera, porque la vida te llevará a poner la atención en lo importante y te dará mucha adversidad afuera para que vuelvas tu mirada hacia tu interior. El dolor es inevitable, parte de la experiencia humana. Y gracias al dolor elevamos nuestra frecuencia. Nuestras células vibran más alto porque van en contra del ego que desea el no dolor. Y prestamos atención en esta búsqueda de seguridad, de cuidados afuera. Pero no es justo. El abuso no es justo. En esta vida pasan cosas muy injustas. ¿Por qué no veo el abuso que me impide verlo? Todo es impulso de conciencia. Todo, absolutamente todo. ¿Sabes? Quiero decirte a vos que me estás escuchando, normalmente porque has pasado por estas situaciones tan difíciles, que sí tenés la capacidad de enamorarte de personas sanas. Pero es imposible que te enamores de un narciso, de un psicópata, porque ellos no existen. Ellos van cambiando de personalidad. Alguien no me gusta, me decías, hasta que me maltrata. No es que alguien no te guste hasta que te maltrata. Es que no ves el maltrato. Es el trauma que aparece. Es esto de que la vida te repite las experiencias hasta que aprendes la lección. Es el texto que leímos al principio. Tenés en tu vida algo pendiente y la vida es perfecta. Entonces aparece un personaje y cada vez estos personajes son peores. Porque la vida los pone peor, hasta que no das más. Y ese es el impulso, no solamente para buscar, sino para que vivas mejor en todos los aspectos de tu vida. Nos ponemos más intolerables a la indiferencia, al maltrato. A la necedad. Parece que estamos empeorando, pero en realidad estamos mejorando. Permitiendo solamente que entren a nuestra vida personas que sumen, que nos la hagan pasar lindo. Como sabes, yo suelo salir mucho con Chiruso y Martina. Y antes con otros perros. Y para que algo o alguien rompa esos momentos mágicos de tanta libertad, tiene que ser algo que valga la pena. Aunque sea caminar tranquila al lado del mar. Una reunión activista a la que suelo ir. Algo que sume. Si no, yo no voy. Te lo propongo. Hace unos años, no me olvido, cuando todavía tenía flashbacks, me pasó de estar viendo un entierro en una película. Y entonces vinieron los entierros de mi padre primero, de mamá poco tiempo después. Y así, como en una película imparable en mi mente, me vi a mí misma tomándole la mano a mi mamá, que ya no respondía, y yo la llamaba al oído, y le agarraba la mano y su mano caía. Caía inerte, al lado mío. Médicos entrando, saliendo. Y de repente, como una película interminable que yo no podía parar, me vi junto a ella, aún viva al lado mío, al lado del cajón de mi padre, perdón que te cuento esto. Pero aparecía mi tío que nos insultaba, nos gritaba, nos exigía que vayamos a trabajar. Estábamos velando a mi papá y de repente apareció en el flashback el último psicópata integrado que me llevó a estudiar, a investigar, a aprender, a estudiar mucho, horas, 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 madrugadas, despierta, el último narciso mintiendo descaradamente sobre lo que había pasado entre nosotros. Me acuerdo hace muchos años que empecé a mandarlos al infierno y grité. Y grité y me desarmé llorando ese día y luego respiré profundamente. Había quitado
la ira de mi cuerpo. Fue una de las últimas veces que tuve esos recuerdos sintiendo que el corazón se me partía. Fue como si ese llanto, esa ira que no me había permitido tener, ese clamor por justicia y esa claridad de que yo no me merecía eso, me sanara. Quita la ira de tu cuerpo, porque la ira en algún momento es muy funcional a que vos te separes de lo que te hace daño, pero luego te envenena. Podés acariciar tus heridas, podés decir esto que me pasó es injusto, y luego darte cuenta que era lo que necesitabas para evolucionar en conciencia una vez que pase esta tormenta. Como decía esa frase, y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa sí es segura: cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata esta tormenta. Así era, de Haruki Murakami. Cuando salgas de esta tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata esta tormenta. Por más que ahora estés llorando, estés sufriendo, y hasta esto, por ahí sentís que te está haciendo mal, es necesario, es la luz. Por la herida nos entra la luz, la comprensión y hasta el perdón. Si realmente comprendes que tu alma eligió todas estas asignaturas, podés sentir ese poder de haberlo elegido álmicamente para superarlo, para vivir sin tanta ingenuidad, dando, sí, claro, es tu esencia, pero viendo a quién, enalteciendo la palabra reciprocidad, priorizándote. Primera vos, siempre, primero vos, siempre, sin excepción. ¿Qué tenés para reconocer? Yo tengo para reconocer que al último Narciso no lo elegí por amor. Ni siquiera me gustaba. Era porque yo sentía que no me podía cuidar sola. Necesitaba que alguien me cuidara. Yo creía eso, después de haber superado tanto siendo adolescente, porque nos desintegran el yo y quedamos con una parte que no tiene conciencia de su potencia. Nos vemos como niñas indefensas, nos relacionamos con la gente desde el miedo, desde nuestra creencia de carencias. Por eso no es amor. Y una de las maneras en que logré sanarme, si te sirve, para que lo reflexiones en tu vida, si el otro no hubiera sido, por ejemplo, un narciso, un psicópata, imagínate que no lo fue. No es justo estar con alguien para que llene nuestros vacíos, desde la búsqueda de cuidado, no de amor. Fuiste su madre idealizada muchas veces, porque el narciso convive con una imagen tuya. Crea al principio una imagen idealizada, te convierte en lo que necesita que seas, un ser perfecto. Y vos compartís esa fantasía. Te crees el más lindo, la más linda, la más inteligente, especial. Fíjate esa necesidad de la afuera. Una conjunción de perfecciones. Y a medida que la relación va avanzando y vos empezás a darte cuenta de algunas cosas y vas conociendo otras personas o haciendo otras actividades, empezás a plantearle al otro defectos. El narciso tiene una ansiedad, un miedo total por el abandono. Tiene pánico de que lo abandones. El objeto al principio es estático. El narciso siente que tiene total control. Entonces te tiene atrapada, atrapado, y así reduce su miedo al abandono. Pero
Esto no dura mucho tiempo, porque el narciso empieza a notar la diferencia, la divergencia entre la imagen y la realidad, tu individuación, y no tolera que piense por vos. Eras su madre idealizada, y ahí te convertís en su enemigo y en su objeto persecutorio. Y ahí es donde empieza la devaluación y vos no entendés nada. Necesita devaluarte y abandonarte, porque necesita devaluar y abandonar a su figura materna. Te descarta, te devalúa, te rechaza, te humilla. El narciso se separa de tu yo real, no del idealizado. Te transformó en la madre que no tuvo, idealizada. Y en ese juego, vos, en un gran impulso de conciencia, te das cuenta que estabas buscando en el afuera la autoestima que no tenés, el dolor que no superaste, el abandono de papá o de mamá, o el abuso que viste o que viviste, buscando afuera ese consuelo. Y la vida, como dice Hellinger, o el autor de ese texto, te abofeteó, te cacheteó y te dijo: por acá no es. El dolor como impulso de conciencia. Que seas sensible no es ningún problema, el problema es que seas insensible. En un mundo alienado. No quiero con esto parecer escéptica o pesimista, todo lo contrario. Tenemos que llenar al mundo de amor. Tus relaciones disfuncionales, tu sufrimiento por la muerte de niños, de animales, tiene que servirte para encontrarte con tu esencia. Para salirte de la Matrix. Y me dicen por el súper gracias que vuelve a repetir vivencias con las mismas personas. Estaría contestado con el texto que leímos al principio. Pero si yo ya estaba consciente de ellos, este me dejó casi en ruinas económicas. No anoté este nombre. Lo siento, si podés volver a escribirme te voy a mencionar. Es cierto, pedimos préstamos, pagamos, sostenemos al otro, porque nuestro cerebro está emocionalmente destruido y fue sutilmente colonizado. No estamos, no nos habitamos, por eso no podemos defendernos. El dinero es energía y es otra cosa que no solamente narcisos y psicópatas quitan. Así que cuida tu dinero, que nadie te lo regaló, y aunque te lo hayan regalado, es tuyo, es tu energía. Es tu derecho. Es normal repetir una y otra vez estas vinculaciones porque no superamos el trauma. Diferencias entre psicópatas y narcisos. El psicópata tiene objetivos. No necesita espejarse. No tiene empatía, al igual que el narciso maligno. Pero el psicópata tiene una deficiencia en su cerebro. En cambio, la mayoría de las veces el narciso tuvo una infancia atroz y busca vengarse a través de sus víctimas, a quienes denigran, destruyen, ambos destruyen, ambos matan, devastan, degradan, de la misma manera. Y el narciso sufre por sí, el psicópata no, el psicópata no sufre. El narciso estalla, llora de verdad cuando lo descubren. Así que, corazona, no te culpes por haber caído nuevamente, porque hay algo que sanar, hay algo que convertir en amor todavía. Hay algo que aún no está claro, alguna carencia afectiva que volviste a buscar afuera. ¿Te acordás que te conté de mi médico? Él es un naturópata vegano y tuvo en su consultorio a un psicópata, lo repito para la gente que no lo escuchó, y sus iris son distintos. Y su amígdala, que los conecta con la glándula pineal, por eso se desconectan del alma. El narciso busca en tu sufrimiento, en tu adulación, su valía, su existencia. No existe sin otros que lo llenen. Por eso no puede quedarse sin víctimas. El psicópata tiene metas y usa a las personas como cosas, herramientas para cumplir esas metas. Y seguimos sosteniendo que todo es perfecto,
ante tanto dolor? ¿Sabes que cuando sufriste mucho, cuando tuviste que aprender tanto de la vida, por ejemplo, carencias económicas, ¿sabes cómo después disfrutás la tranquilidad, el poder sentarte en un café y pedirte lo que quieras cuando no has tenido? Cuando, por ejemplo, y te habrá pasado, te lastimaste y no pudiste utilizar una pierna por un mes, ¿sabes cómo después disfrutás caminar mucho más? O no pudiste ir de vacaciones por cuestiones económicas o por lo que sea, ¿sabes cómo después podés disfrutar de la arena, del mar, de la montaña, del avión, como si fuera la primera vez? Sí, no es lo mismo cómo se disfruta cuando a uno le ha faltado, cuando a uno le ha dolido. No es lo mismo. Es proporcional. Así que te espera mucho disfrute de la vida, mucho gozo. No lo dudes. Confía en la vida siempre, sea, lo que la vida traiga. Todas las experiencias que vivas, la vida te las está regalando para que te transformes, para que encuentres tu misión de vida, para que limpies, para que vayas sanando, para que la depresión se vaya aliviando. Y esa soledad que vas sintiendo incluso en compañía, esa soledad que te sigue a cualquier lugar que vayas, que se acuesta con vos cuando te vas a dormir, no importa si hay otros. Sentís la falta de vínculo, de ganas, de reconocimiento, de proyectos compartidos, de intimidad, de honestidad en los demás. La ausencia, las faltas, ¿sabes dónde están? Adentro tuyo. Estás deshabitada, deshabitado, y no te estás encontrando. La soledad habitada te da placer, te da calma, te da claridad. Cuando tu soledad se conforma de abandonos, de recuerdos de ira, de gritos, de desamor, de falsedad, de mentiras, de hogares tristes, de rechazos. Esa soledad duele. Y te mirás y te querés habitar, querés sentir, querés encontrarte. Y la vida te recuerda que ocurre aquí, no allí. Estás acá, no estás allá. Y no está hecha tu esencia de desesperanza, ni tampoco vas a tirar la toalla. Hay otros caminos llenos de amor, de reciprocidad, de calma, de claridad, para que alguien esté con vos, lleno de amor, de verdad y de reciprocidad. Vos tenés que poner toda tu alma, tu corazón, y no tus carencias, no tus creencias de que vales poco. Entonces, cuando vos empezás a sentir que tenés eso para dar, que sos un ser entero, con autoestima, con comprensión de no merecimiento de lo malo y de merecimiento de todo lo bueno de la vida, cuando encontraste paz y claridad adentro tuyo, vas a poder estar con alguien que no te va a marcar tus carencias ni las va a aprovechar. Empezar a amanecer llena de vos, lleno de vos. Cuando el otro está lleno de odio, no superado, y lo único que quiere es dar odio, cuando son niños rotos, salís a la carga, a salvar, a curar, a rescatar, a hacerte cargo.
cuando te tuviste que hacer cargo muy de pequeña, muy de pequeño, de cosas para las cuales los niños o adolescentes no están preparados. Has crecido con demasiada responsabilidad encima, tratando de rescatar a los demás. Es tiempo de que estés para vos. Es tiempo de que pares con esto de andar salvando a los demás. Cuando no aprendiste otra cosa que rescatar y salvar y buscar afuera lo que no te dieron, te quedaste en el tiempo, te quedaste en el desamor de papá, de mamá, o de un hermano, de una hermana, o de una familia, y seguí buscando afuera. ¿Sabes? No lo juzgues, aprendiste. Ya no hace falta. Ya no hace falta que te hagas cargo de nadie más. Ya no hace falta que te humilles por amor. Ya no hace falta que busques afuera lo que podés encontrar adentro. Así que podés relajarte. Podés ser una persona común que no tiene que estar pendiente de complacer, de rescatar, de salvar ni de lo que quiere el otro. Podés descansar en vos, ser auténticamente vos. Aceptar el pasado con todo lo que el pasado trajo. Y empezar a relajarte. Ya no tenés que ser ni perfecta ni perfecto para nadie. Que te quieran como sos o que se vayan. Nadie más va a poder lastimarte. Porque ahora estás vos. Lo que digo es que desarrolles en vos tu amor, tu confianza. Primero vas a tener que confiar en vos. Yo sé que necesitas andar sacando caretas, haciendo justicia. Quítate la culpa de encima. Deja de pensar que te dañaron porque te lo merecías, porque no sos buena, porque no tenías ganas de tener sexo. Tu deuda con la vida es no estar más con ese tipo de gente, los que no respetan tus valores, los que se burlan, los que no pueden amar a nadie y que por mucho que intentes no van a cambiar. No estás loca, no estás loco, solo estás con enojo porque alguien abusó de tu buen amor, así como hacen con los animalitos que confían. No se trata de lo que diste, se trata de a quién se lo diste. Volvé a vos. Desarrollá en vos lo que buscabas solucionar desde afuera. No quiero más, me aparto, me voy, lo entiendo, pero me voy. Decidí tomar el control de tu vida. Que todo lo que te pase en la vida se transforme, inclusive cada final. Fin. Fin de una etapa. Das vuelta a la página, cerrás un libro y abrís uno nuevo. Y ya te veo haciendo ejercicio, corriendo, leyendo. Si así lo sentís, siendo una activista. Hablando con la gente, expresándote, ayudando, saliéndote de la indignidad, tomando el control de tu vida. El final de una etapa de mucho dolor es el comienzo de una vida en donde te habitas, en donde estás presente, en donde dejas de negociar lo innegociable. Cambiemos los finales de cada etapa de nuestra vida por la palabra comienzo. Cambiemos la humillación por la dignidad. Cambiemos el no me merezco nada por el merezco todo lo bueno.
Entonces podrás convertir el adiós de estas etapas en una bienvenida. En esta paciencia infinita que le has tenido a los demás, en esta tolerancia desmedida, en este agotamiento, en esta ilusión mentirosa, todo ello se puede convertir en tus dones y talentos que te servirán para tu nueva vida, tu paciencia, tu tolerancia. Cambia cada final, transmútalo en amor y empezá una nueva etapa. Cada dolor, transformalo en acción, en comprensión, en sabiduría y en aceptación, aprender a aceptar. Dale. Imagina que abrís un libro nuevo. Las páginas están en blanco. Dale, agarrá un lápiz y empezá a escribir tu nueva etapa. Te acompaño en esta etapa de tu vida. Con respeto, con abrazos y con amor. Que así sea y así es. Gracias. Infinitas gracias. Namaste.